Ahora las mascotas podrán comer pan de muerto en Tuxtla Gutiérrez, pues para que los michis y los lomitos disfruten de este alimento típico de la temporada de Día de Muertos, se están cocinando con ingredientes especiales. Es una tradición que ya venimos elaborando con algunos añitos, que es un pan de muerto, pero está hecho especialmente para mascotas. Este pan lo preparamos con una harina que pueden consumir nuestras mascotas, no es una harina tradicional, porque entonces se inflaría su pancita y eso les causaría daño. Entonces también lo manejamos relleno con diferentes coberturas, como puede ser pollo, res, y para los que tienen problemitas de alergias está el de cordero. La idea de vender alimentos especiales para mascotas surgió hace algunos años, y gracias al amor que los dueños tienen para sus animales de compañía, los productos han sido un éxito. Comenzamos elaborando lo que eran pastelitos para mascotas y de repente pues nos surgió la idea de que cada festividad humana la podíamos compartir con un platillo adecuado para nuestras mascotas y pues en esta ocasión pues es el pan de muerto, ¿no? Para que también evitemos que se enfermen nuestras mascotas, que coman algo adecuado y con las porciones que no les pueda hacer daño. Ha sido padre porque ha ido creciendo. Al principio eran pocos pedidos, pero conforme pasa el tiempo se van comunicando, ¿no? Mira lo que le di a mi perrito, mira lo que le di a mi gatito, y pues así ha ido creciendo la familia canina. Con imágenes de Christopher Canter para Alerta Chiapas, Rubí Zúñiga.